amigos, estos productos de moles que traemos cuatro presentaciones, venimos del pueblo de San Pedro Atocpan. Atocpan quiere decir tierra fértil, pero también se puede decir como at es agua y pan es lugar, o sea, lugar donde hay agua. De la delegación de Milpalta, allá en lo que era el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Más o menos como por los años 1940, una persona tuvo la visión de vender mole, porque bueno, las abuelitas sabían hacer mole, obviamente que lo hacían nada más para hacerlo ahí en su casa, en el metate, como era tradicionalmente. Hoy pues sigue siendo, pero ya muy poco. Entonces empezaron a vender mole poco a poco allá en la Merced, en la Ciudad de México, y alguien vio y copió la receta, y entonces todos empezaron a hacer mole y mole y mole, y de ahí el pueblo fue creciendo, pues teniendo mejores casas, mejores prestaciones para su familia. El mole ha sido muy bendecido para nosotros. Entonces, desde los años 1940 aproximadamente hasta la actualidad, la población se dedica en un 90% a producir mole en sus cuatro diferentes presentaciones. Pues mira, estamos hablando de que aquí tenemos el mole verde, tenemos los moles, este es el adobo, este es el pipián y este es el adobo. Son cuatro presentaciones. Ya en el mole sí se diversifica un poco más en sabores. Digamos, ya estamos hablando del mole almendrado, mole negro, el mole poblano, el mole almendrado que es tradicional de San Pedro Atocpan. Tenemos ahora moles de frutas. Este es el mole, mole poblano, es con almendra. Este mole es mole de arándanos. Este es el adobo que le sirve para adobar las carnes o solo como mole. Este es mole negro, más intenso, más fuerte de sabor. Este es el mole de frutas, pera, manzana y dátiles. Cacahuate molido con amaranto. Tenemos el pinole de maíz rojo. Este es el pipián para hacer para guisarlo con calabacitas, chilacayotes, acelgas, de preferencia con carne de puerco. Este es el mole negro de allá de Oaxaca, el tradicional. También le pusimos almendra para que quede más rico. Este es el mole verde o pipián verde, como le llaman muchos. Este es el mole con piñón, mole apiñonado. Este es el pinole de maíz rojo, pero este lleva amaranto. Este mole lleva 28 ingredientes, más aparte lleva la almendra, la nuez, piñón y avellana. Este mole le da un cuarto, le da para 6 platillos y de preferencia con guajolote. Y si no hay guajolote, pues pollo, carne de puerco, carne de res. Este es el mole estrella de San Pedro Atocpan. Pues bueno, ya les presentamos los moles, ahora les vamos a decir cómo se va esto, cómo se empieza a elaborar el mole. Bueno, pues como aquí verán, tenemos ya los chiles, hay que limpiarlos totalmente, hay que abrirlos para desvenarlos, quitarles la pepita, la semilla, ponerlos a secar. Bueno, hasta aquí tenemos la almendra, la nuez, la pasas, el comino, el anís, el ajonjolín. Todos esos se tienen que tostar, algunas cosas se tienen que freír, como es el caso de la almendra, la nuez. La pasa hay que freírla para que le dé un sabor más sabroso y le quede mucho mejor. Hay que freír las tortillas, el chocolate, aquí lo tenemos. Entonces, posteriormente ya se mete al metate. Antiguamente así lo hacían, pero se tenía que agregarle poco a poco un poquito de agua para que se fueran moliendo los chiles con las especies junto con el ajonjolín, que es lo más difícil. Ya cuando está casi... ya casi está molido eso, se le van agregando las tortillas, el cacahuate, para darle ya una consistencia así en polvo, o le puede salir en pasta. Como ustedes verán, el proceso a veces es un poco laborioso, pero el terminado es una delicia. Hay que saborearlo de preferencia con un guajolote. Claro que si no hay guajolote, pues con pollo, carne de res, carne de puerco. Y esta es la presentación de los ingredientes en una parte con la que se elabora el mole. Obviamente, cuando hablamos del mole de frutas, intentamos meter todos estos ingredientes, quitándole la almendra, la almendra, la nuez, la avellana, el piñón, si en dado caso que le pongamos, y ponerle eso, fruta seca, para que le dé un sabor más dulcecito, más rojito y más espesito va a quedar el mole, obviamente. Y entonces sí, caballeros, a degustar los ricos moles que tenemos: mole almendrado, mole de arándanos, mole de frutas, pera, manzana y dátiles, que lleva, y de diferentes formas de preparar el mole de cada familia y en cada región de nuestro México lindo. Pues
pone a hacer su cazuelita, lo disuelve en caldo, digamos unos 300 mililitros de caldo, lo disuelven, lo ponen a hervir a fuego lento, y ahí es cuando ya empieza a hervir y empieza a soltar esos aceites que le estamos hablando. Si queda muy espeso, hay que ponerle más caldo todavía para darle la consistencia. Este polvo, lo mismo estamos hablando, ponerle 400 mililitros para que se va a hacer un atole frío, como si fuera un atole frío. Empieza a hervir, empieza a espesarse, esto se empieza a espesar por sí solo. Ya que hayan pasado unos 15 minutos hirviendo a fuego lento, ya le va a dar la consistencia con otro poquito de caldo para llegarle a medio litro, para que quede ya bien cocido y ya servirlo en el plato con su pollo guajolote o con su carne de res, carne de puerco, lo que usted quiera elegir en esas carnes rojas y agregarle el mole. Y ahora sí, a degustarlos con unas tortillas azules hechas del Comal. Los vamos poniendo más atractivos para que la nueva juventud les guste y les siga agradando nuestras comidas netamente mexicanas. Y lo consuman y se lo lleven a su casa. A lo mejor hay artesanías de madera, deshilados, mole, artículos de nopal, dulces cristalizados, son nacionales, plata de Guerrero, y en fin, hay muchas artesanías, nieves naturales. Vengan y nos visiten y nos consuman, porque el consumir lo mexicano nos ayuda económicamente a todos. Dejemos en segundo término los demás productos que vienen del exterior, porque nuestra economía se basa a lo que consumimos nosotros entre nosotros mismos. Vengan, visítenos, serán bien recibidos, bien tratados, y llévense lo que ustedes gusten, para eso estamos, para servirles.